Hola, ¿qué tal a todos mis amigos customizadores? Bienvenidos a mi canal Brand Custom Perú. El día de hoy voy a estar haciendo la apertura de un auto o un unboxing de un auto que he estado esperando hace bastante tiempo y por fin lo tenemos aquí en el canal. Lo he esperado bastante tiempo, de verdad. Así que, bueno, agradecerle a Chamaco Toys, a Erickson Castillo, que fue quien me lo vendió. Y bueno, vamos a ver qué tal está. De verdad que es un modelo muy hermoso. Aún no lo he visto. Está, como pueden ver, sellado tal cual como me lo ha enviado él. Ya. Y voy a compartirlo con ustedes esta apertura. Bien, voy a cambiar de posición de la cámara para que lo puedan ver. Ya, se puede ver con más detalle. Ya, así que vamos a ver qué tal se ve. Está tal cual me lo ha enviado él. Ya. Vamos a ver qué tal se ve. Lo voy a poner por aquí. Y bueno. La caja desde ya está muy bonita, se ve bastante interesante. Y no, acá están las algunas recomendaciones, ¿no? Que te dan en inglés y en japonés, debe ser algún idioma de los jaladitos de la marca PGM. Vamos a ver qué tal se va. Vamos a ver. Sí, en teoría es así nomás. Bien. Esto viene con... Estos, me imagino, creo que ya he visto en otros canales. Es para abrir el auto, ya que tiene partes movibles, seguro para abrir el capó. Y esto sí, no sé para qué es, ya lo vamos a averiguar en un momento. Bien, la presentación está muy bonita, ahí lo pueden ver, no es el Ferrari F40. La verdad que es muy, muy, muy bonito. Wow. Vamos a ver. Ya sí va a caer. Acá. Vamos a dejarlo aquí. Estas cositas las voy a poner por acá, para luego guardarlo. Y vamos a... Voy a sacar esto. Esto de acá. Aquí lo voy a... Estoy tratando de hacerlo con bastante cuidado para no dañar el auto. Respiren, respiren, respiren. Miren esta belleza. Esta es la parte movible del auto, ¿no? Y esto es... Aquí pueden ver su placa. EGM F40 es el número 463 de 999. Ya es una edición limitada. Como les decía, esto se mueve, ¿no? Ya acá tiene un sistema, como que pueden ver, ¿no? Una rueda para moverlo, ¿no? Y tiene partes movibles que... Me imagino que para que no lo toquen, lo tienen acá. No sé si esto es para... Me parece que sí, para que no... Algo de mo... para no moverlo. O no sé. O me imagino que debe ser esto para acá, ¿no? Ya luego lo estaremos viendo con más detenimiento, ¿no?
y esto de aquí también se abre para los que quieran hacer custom. Y vean cómo se puede hacer el mecanismo de acá adelante. No está nada difícil. Y no sé si las puertas se llegan a abrir. No recuerdo si, creo que sí se mueven. Sí. La verdad que no lo quiero ni tocar mucho porque este es un modelo muy bonito. Yo aún tengo que saberlo maniobrar. Y así es, miren. Qué belleza de auto. De verdad que, miren, está bastante detallado. Los logos de Gulf. Aquí en la parte de adelante, esos, lo que son los faros, están tal cual es los faros del F40, ¿no? Sus llantas, los rines están muy bonitos. No sé si se podrá rodar y tampoco lo quiero averiguar hoy día, pero sus llantas son de gomita. Lo que es el motor, miren qué hermoso se ve, bien detallado. Miren, ahí lo pueden apreciar un poco más. No quiero hacer mucha bulla porque ya es un poco de noche y están durmiendo, ¿no? Las luces traseras, perdón que se mueve la cámara, bien detalladas, ¿no? Acá los tubos de escapes. Se ve muy bonito. Muy muy bonito, de verdad que me gusta bastante. Miren los espejitos. Es un espejo como tal, ¿no? Y el interior, qué hermoso se ve, miren. No sé si se ve ahí. A ver, vamos a ver. Voy a mover un poco la luz para que se pueda ver un momento. Ahí no sé si se puede ver. Pero está bastante detallado. Tiene los cinturones de seguridad. Ahí los asientos están en color rojo, muy bonitos, ¿eh? La palanca de cambio. Por ahí se logra ver. No sé si se logra ver. El embrague, el freno, ¿no? Y el acelerador al final. O el acelerador y el freno. Creo que así es en este modelo, ¿no? Miren el timón, qué bonito, bien detallado, bastante detallado, se ve muy hermoso, muy bonito. No quiero hacer mucho bulla, por eso estoy hablando un poco bajo, porque están descansando aquí. Lo he querido hacer en una hora de que Piero no esté haciendo mucha bulla. Ya, así que se ve muy bonito, interesante. Creo que Piero ya se levantó, pero porque por acá lo acabo de ver que está rondando. Así que si lo escuchan por acá, bueno, ya saben que a él también le gustan los autos, ¿no? Miren esta belleza, qué bonito. Los colores de Gulf, ¿no? En celeste y naranja, se ven muy bonitos. Acá los logos de Gulf Racing Champions, ¿no? Vamos a, ahí si sí los pueden ver. Ahí hay un logo de Mahoy, me parece que no lo logro ver bien. A ver si lo pueden ver. Qué hermoso se ve, ¿verdad? Se ve bien bonito. Bien, espero que les haya gustado esta apertura. De verdad que le agradezco a Ericsson por la compra, por la venta de este auto. Y nada, voy a ver si hago más videos de él, explicando algunas cosas, ¿no? O viendo más detalles de él. Ya videos cortos, pero les he querido mostrar un poco la apertura de este bonito auto. No, esto viene aquí y bueno,
su el círculo, ¿no?, para cubrirlo. Y al final viene así. Espero que les haya gustado el video, ¿no? No se olviden de suscribirse al canal. A ver, un segundito. Bien, espero que, como les decía, espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse al canal, compartirlo. Les agradezco mucho a ustedes por su atención. Espero que les haya gustado el modelo de este Ferrari F40 en la temática de Gulf. Se los recomiendo si es que lo quieren comprar. Se los recomiendo bastante, está muy hermoso, muy bonito. Así que nada, yo me despido, soy Nicolás. Gracias por su preferencia, nos despedimos, hasta la próxima.